Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que estén con nosotros a esta hora de la mañana. Gracias, inmensamente gracias. Y bueno, y gracias de nuevo a Ogla, porque de verdad, o sea, yo estaba como si fuera de vacaciones de este programa. En realidad estaba trabajando, estuve trabajando durante una semana y un día en la transmisión que teníamos ayer, pero ya desde ayer estamos aquí. Agradezco a toda la gente que ve, que sigue, que escucha este programa. Me han preguntado mucho, de que, ¿y la cosa cómo es? Sigue, claro, es el programa mío. Yo lo único, claro que tengo que organizarme, planificarme para poder seguir trabajando con la calidad en ambas plataformas, pero además yo no estoy sola y en la medida de lo posible, si digamos que el programa mismo se sostiene, se sostenga, pues entonces gente joven que participe conmigo, ya de hecho estoy acompañada en la producción, cuento con Ogla para venir cuando estoy ausente, o sea que ese es un proceso. Y sí, claro, que vamos a seguir en la cosa como es. Yo quiero agradecer a toda la gente porque ustedes saben en las circunstancias en que empezó este proyecto. Este proyecto fue como casi periodismo de guerra. O sea, que fue en un momento de atreverse, de que parece que las cosas se cierran, de que no, y tú sigues. Y de verdad, uno en los momentos que uno vive, generalmente uno no está pensando. Es como después llegan otros momentos y tú puedes decir este momento es mejor que el otro, pero yo he aprendido a vivir que cada momento tiene sus desafíos y tú confrontas esos desafíos en ese momento. Y para mí ha sido esencial, les digo la verdad, en lo que ha sido el trabajo que he podido hacer de alguna manera, no me lo debo yo misma. Es verdad que yo amo mi trabajo y tengo pasión por lo que hago, pero la más cierta de las cosas es que la gente la ha apoyado. En esa sensación de contar con la gente. En cosas tan simples como que yo esta mañana me encuentro tres tipos de información diferente, que tres personas diferentes me mandaron y me dijeron, mire, para que tenga este decreto, para que tenga esto, porque usted trabaja temprano, y que la gente te lo mande de forma directa. Lo manda. Cosas que ocurren en comunidades que la gente avisa, mire, Edith, está ocurriendo esto. A veces, mi gran frustración es no poder llegar a tener más recursos para cubrir cosas que son relevantes. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, yo recibir noticias de personas, de mujeres que están en riesgo. Y agradezco a la ministra de la Mujer, por ejemplo, ahora que le he pasado varios casos y son mujeres que entran directo al sistema de protección de mujeres. Ustedes saben lo que es directo al sistema de protección. Personas que tienen su vida en riesgo. Hace dos días, con todo el apogeo de lo que estaba haciendo, recibía un caso como ese. Y mi criterio es que no debo venir aquí a decirles, mire, en tal calle vive una mujer que se llama fulana y el marido sultano, porque la pongo en riesgo. O sea, eso no le va a resolver, ni le va a ayudar a ustedes. Dicen que un criterio para elegir la noticia es que le sirva a la gente para decidir mejor. Entonces, si pongo la vida de una persona en riesgo, evidentemente no estoy ayudando a nadie, estoy haciendo algo que es indebido. Recibir la comunicación de la gente, recibir los datos de las cosas que pasan, a veces en las cárceles. Yo puse un día que un preso me había dicho tal cosa, un recluso de una cárcel me mandó tales imágenes y alguien dice, ¿un preso? Y yo, sí, en las cárceles aquí ustedes saben que tenían todos sus celulares y todavía hay algunos que lo tienen. Y ellos, no sé, consiguieron, me mandaron el dato. Y eso me permitió estar mirando un proceso que interno en una cárcel de algo que estaba pasando. Dominicanos que están fuera del país, a los que yo le agradezco inmensamente, porque por ejemplo en la plataforma digital en la que trabajamos vale mucho tener esa presencia, sobre todo de nuestros dominicanos y dominicanas que viven en los Estados Unidos. Y yo estuve en Estados Unidos y nos abordaban los taxis y eran dominicanos y conocen, porque la gente en Estados Unidos en cierto modo su corazón vive aquí y a veces está más pendiente de lo que pasa aquí, de lo que se dice aquí, que la gente que vive aquí. Hay gente que vive aquí que se ausenta. Ellos, por la ausencia física que tienen, se hacen más presentes. Y entonces yo tengo que agradecer a tantísima gente en Estados Unidos, en muchos lugares de Estados Unidos, a lo largo de todo este tiempo, y a la gente de aquí. Yo he recibido muchos mensajes, de todos los tipos, de mensajes de funcionarios públicos, mensajes de políticos, mensajes de organizaciones de la sociedad civil, mensajes de personas, mensajes de televidentes. Yo he contestado y voy contestando, y estoy contestando incluso en mis redes sociales todas las que puedo. Anoche contesté me senté con el Instagram ahí, pitipum, 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 a contestar
muchos mensajes. Estoy tratando de hacer eso, pero sepan que eso en la medida de lo posible. Yo quiero agradecer a toda esa gente. Y por supuesto, agradecer los mensajes de la gente del Ceibo, porque yo soy ceibana, que dicen es como, yo sé que cuando en nuestros pueblos y en los pueblos más pequeños, ¿verdad?, que a veces tienen tanta dificultad para sus, no es que no tengan jóvenes, hay muchos jóvenes y hay muchos profesionales, pero a veces es tan difícil empujar. Y también yo sé que hay mucha gente profesional que está haciendo un buen trabajo en muchas partes y que no se conoce, que no se sabe. Entonces, esta característica de este oficio tiene la situación de que te expone. Eso no quiere decir que tú seas la persona que estás trabajando mejor de tu pueblo. No, significa que quizás es la que estás de modo más público. Y en ese modo público, una contribución también debe ser que las voces de aquella gente, sobre todo joven, los jóvenes de nuestro país que trabajan, en mujeres que trabajan, que son responsables, que hacen trabajos excelentes, que están, como el otro día festejábamos que teníamos una chica en la NASA, pues así hay mucha gente que está en diferentes instancias en el mundo entero de República Dominicana trabajando, que nosotros tengamos la capacidad de hacer que esas voces se escuchen y decirle, mire, nosotros tenemos gente como esta. Muchas veces las noticias que salen no son las más agradables de los que viajan, de los que salen. Nos creamos en el imaginario el papel o el rol que esa gente que viajó hizo. Mucha gente nuestra está estudiando, trabajando. Y entonces yo debo decir que en ese sentido quiero agradecer a los muchachos jóvenes del Ceibo, que me han escrito algunos jóvenes que no me conocen, que yo no son de una generación que se encontró con la mía, y que dicen, mire, yo soy ceibano, yo soy ceibana, yo sé que usted es de aquí. Muchísimas gracias. Para mí eso vale oro, porque, bueno, es del pueblo del que soy. Y es el pueblo que, en el que yo comencé a trabajar y a viajar y a conocer a la gente. Yo recuerdo que yo me enfermé en una oportunidad, yo era una joven, un poquito adolescente, y me enfermé bien duro. Y la gente, es importante que la gente sintonice contigo en eso. Yo recuerdo que iba, mire que está Marta Morena, mire que quiero verla, o sea, realmente me sentí apreciada en ese sentido. Y no es que uno ande persiguiendo eso, ni procurando eso, ni buscando tampoco beneficios individuales. Esa es la idea. Entonces, yo aprovecho, comenzando este programa, también a la gente que amiga de uno, muchos amigos, muchos compañeros que hemos estado en diferentes redacciones. Yo he estado en varias redacciones, en prensa escrita, en radio y en televisión, y he trabajado con muchas personas, desde los camarógrafos, desde las maquillistas que alguna vez han estado conmigo, que me enseñaron a un truco distinto cada vez, mira Edith, esta es la manera correcta, hasta el que te ponía el micrófono que te decía cómo era, hasta todo el mundo. O sea, uno no es el resultado de un día, es un camino, es ese camino que se va. Y entonces, a veces la gente dice, llegaste a algo, tú nunca llegas, porque la vida es un caminar de forma permanente. Es hacer ese camino, ese ir, esa construcción cotidiana. Ningún día se parece al otro. Cada día uno se levanta en la mañana pensando en la gente de uno, en mi caso, en mi hijo, por ejemplo, que es amanezco y oscurece y te llega el pensamiento que esté bien, en la gente que tú quieres y en la comunidad en la que perteneces. Y hasta en el mundo, porque yo me imagino que muchos de ustedes han sentido angustia cuando ven lo que está pasando con los ucranianos. En el día de hoy yo he recibido tantas ideas lindas de dominicanos y dominicanas. Me han escrito cuatro personas, una señora que tiene una casa de campo que la está ofreciendo, una casa en un campo que dice que es muy grande, que la está ofreciendo si quieren llevar allá, dice que caben hasta 10 personas, que ella la suministra al Estado para que lleve a los ucranianos. Y que ella paga la alimentación. Una señora que me llamó de San Cristóbal, que dice, mire, yo quiero que si quieren dos, yo puedo recibir dos en mi casa. Mucha gente dominicana, qué cosa tan hermosa, qué cosa tan bella. Claro, es un poco difícil porque eso hay que organizarlo institucionalmente. Yo lo que haré será que cuando deje este programa me comunique con alguien del Estado y pregunte si existe algún tipo de mecanismo que ellos verifiquen y si hay gente de buena voluntad que se quiera sumar, porque también sería bonito. Sería muy lindo que no se dejara solo al Estado. Por ejemplo, si en esos turistas hay niños y niñas, que alguien que sea maestro, que vaya a hacer unas dinámicas con los niños, que jueguen. Yo creo que se pueden hacer cosas muy lindas para que se sientan acogidos, porque es una angustia muy grande. O sea, y han estado pidiendo ayuda. Hoy a las 3 de la tarde se reúne el presidente con la cónsul honoraria de Ucrania, en República Dominicana, que ayer lloraba pidiendo
pidiendo que le recibiera. Y se ha dicho que eso se va a resolver, pero ojalá el gobierno abra alguna esquinita, algún mecanismo de que los dominicanos y dominicanas que quieren mostrar esa solidaridad puedan hacerlo. Entonces me refiero que eso es vivir en comunidad, pensar en los demás, pensar en la gente y pensar cómo nos va. Cuando empezaba este programa, nosotros empezamos, yo recuerdo que la primera publicación fue de una grabación que yo la hice con una cámara allí en un parquecito que está próximo a Teleradio América, donde estamos transmitiendo. Y entonces avisaba que en breve tiempo íbamos a estar transmitiendo desde acá. Y ese fue el primer video, un video que transmitimos desde ese parque diciendo, bueno, señores, estamos comenzando, vamos a ir. Después seguimos aquí con el programa y recuerdo que cuando comenzamos, aquí estuvieron algunos periodistas amigos, vino varias personas en ese primer programa que hacíamos en Teleradio América, hasta que fuéramos conociendo un poquito. Y evidentemente la plataforma digital era verdaderamente importante para poder conectarse con la gente, además de que para nadie es un secreto que es una plataforma que paga también por los servicios. Entonces yo pasé de ser una persona que le pagaban por trabajar a pagar para poder hablar. O sea, sí, es muy lindo todo lo que es tu proyecto y demás, pero es verdad que tú tienes que pagar a fin de mes. Tú ahí dices, yo estoy pagando para estar. Entonces, sí, te pueden caminar, es algo que dicen los emprendedores, pero yo no tenía en la mente ser emprendedora de nada. Eso fue circunstancial. Y entonces, en el canal de YouTube comenzaron a registrarse la gente y en el día de hoy me comunica nuestra productora que hemos llegado a los 100,000. Ya. Vamos a dar un aplauso. Un aplauso a ustedes que están aquí, los que están ahí. 100,000 suscriptores tenemos en el canal, mírenlo ahí, en el día de hoy. Gracias a todos y a todas. Voy a entrar yo por mi celular para verlo. Llegamos. Cuando eso pasa, la plataforma te manda una certificación, pero me está alertando nuestra productora y por experiencia de otros compañeros, yo sé que se tarda su tiempo en llegarte. Entonces, es importante, vamos a esperar a ver cuándo nos llega, pero yo quiero dedicar esto a toda la gente que ha estado aquí. Voy a entrar para verlo y ustedes tienen las estadísticas. Ya llegamos a los 100,000, lo pasamos esta madrugada con una producción de 3,400 videos. Esa es otra, porque al tener que producir diariamente no te das casi ni cuenta y casi 10 millones de vistas. Casi 10 millones de vistas. Y al ser un trabajo cotidiano, todos los días pones lo que haces, en este caso, gracias a los muchachos que han estado trabajando conmigo, yo quiero agradecer a Charlie Sánchez. Gracias a Charlie Sánchez que fue la primera persona. Yo debo decir que incluso Charlie Sánchez me habló antes de que yo tuviese la idea y me dijo, Edith, ¿por qué tú no creas un canal en las redes? Yo te ayudo. ¿Por qué tú no haces algo? Y bueno, él me acompañó mucho tiempo y sigue haciéndolo y con sus equipos también, porque hay que tener acceso a cierta tecnología, ha sido posible. Gracias también a Heredia, que ha sido vital, que ha trabajado con AINCO, a Pedro Luis. Pedro Luis, Marte, ha sido parte esencial, estuvo aquí acompañándome, está siempre pendiente, él mira, saca cortes y está ahí, dice, mira, esto es lo que falta, esto es lo que... Para mí él es parte de este programa esencial. Un poco más tarde se ha integrado María Teresa, que trabaja más bien la cuenta de Instagram y sacamos y compartimos. Nuestra meta, en esencia, es poder mejorar un poco esa comunicación digital, en tener, ustedes han visto, a veces trabajas y se presenta una situación y la superas. Y al otro día, que eso no te mate la ilusión, al otro día vuelves y trabajas. Y sobre todo también agradecer a la gente, agradecer a todas las personas de diferentes ámbitos del país. Muchas veces que ni siquiera era porque que tuviesen certeza de que lo va a ver mucha gente, sino como un gesto hasta de respeto. Te dicen, Edith, ¿a qué hora quieres que vaya? Yo estoy ahí. Y entonces han venido y han estado en mejores o en peores circunstancias, siempre han estado dispuestos. Entonces yo digo por eso que ese ha sido el resultado de la gente. Yo quiero agradecer, agradezco ahora a Ola que estuvo estos días y que sigue con nosotros y que yo digo que es importante impulsar la voz de las mujeres en los medios de comunicación porque, por ejemplo, en la televisión se juntan 5 hombres y una mujer. Y es difícil incluso encontrar equipos de mujeres trabajando juntas porque no nos han enseñado, no nos han educado para eso. Entonces, pienso sobre todo que la gente joven
porque alguien te abre chance, te da chance, entonces dele espacio, vamos a hacer eso, vamos a abogar por la participación de gente joven, de gente que va, que nunca, yo creo que ese es un reto y que me tiene que quedar como sin nada en la cabeza, y si alguna vez ven que se me olvidan, diga, Edith, ¿y tú no decías que la gente joven siempre tenía que encontrar un hueco para que pudiera hablar, para que pudiera interactuar, para que pudiera entrar? Yo creo que eso es esencial, tener esa mirada sobre nuestros jóvenes, los jóvenes periodistas, los chicos y chicas que están dedicados a educarse o que están empezando a participar. Porque muchas veces a la gente se le hace como tan lejos y tan difícil. Claro que la gente joven también hay que decirle, hay que trabajar duro, no se trata, la televisión tiene una característica. Es que la televisión puede hacer pensar a la gente que es todo como, ay, como si fuera un escenario, ¿no? Como que es todo, y lo ven así, que son las luces, son las cámaras del escenario, no, ese es el trabajo. Porque lo importante no es usted estar en la televisión, ni siquiera lo importante es estar en un programa, lo importante es qué usted tiene para decir cuando le toque. O sea, muchas veces se afana, yo quiero hablar, y te dan el micrófono, ¿y qué vas a decir? Entonces, lo importante no es alcanzar el micrófono, es tener un mensaje para cuando te toque, el mensaje, el que sea, en lo que creas, en lo que hayas construido. Entonces, esas personas jóvenes también, esa es una idea, y de hecho he querido, en la medida de lo posible, y eso lo he conversado, y yo le agradezco a gente como Altagracia Salazar, por ejemplo, que es alguien exitosa en las redes sociales. Altagracia misma me dijo, Edith, mira, existe mecanismo para promoción colectiva entre pares, yo la tengo en mi canal, ella me tiene en el suyo, Marino me tiene en el suyo, yo tengo a Marino, y Marino pasa de 200,000, creo que anda acá cerca de los 300,000 suscriptores, y Altagracia. Entonces, que han tenido un esfuerzo sostenido y que han demostrado sobre todo que se puede dominar, sobre todo en el caso de Altagracia, que trabaja literalmente en una plataforma de red social, y ella demuestra todos los días, dos veces al día, que se puede y que trabaja y que está ahí diciendo su palabra. Y no importa, o sea, que a veces dicen, ay, que los medios grandes que se cierran, se multiplican. ¿Y por qué la gente lo ve? Bueno, porque la gente cree, y es una palabra necesaria muchas veces para que te anime y para que te edifique en ese caminar. Por lo tanto, yo cuando pienso en esto y pienso en lo que ha pasado con esa imagen que les mostraba, y agradezco a los que están entrando al chat en vivo, lo que me sale es esa sensación de agradecer, de agradecimiento, de un profundo agradecimiento a toda la gente. Juan Esteban, que vino aquí al canal, él no está trabajando conmigo ahora, pero cuando nosotros comenzábamos, él vino a montar la escenografía en persona, a hacerla, ahí a trabajar en ella y a dedicarse. Luego modificamos algunos aspectos y entonces un artista que... Hay una parte que casi ni se ve, José Almonte hizo el esquema, ¿no? Que ustedes están mirando ahora y que pensamos de alguna manera agrandar un poco también. Entonces, y es así, y es, ha sido así, con codo a codo, mano a mano, con diferentes personas en distintos momentos. Yo no podía estar menos que agradecida. Así que gracias, somos 100,000 y vamos por más. Y a la gente, por favor, recuerden que basta con suscribirse, darle a la campanita, y cuando usted hace eso, usted elige lo que usted quiere apoyar, porque a veces apoyamos cosas que uno no piensa, pero eso es como comprar, uno tiene que comprar consciente a quién está apoyando, o ir a un restaurante sabiendo lo que hace. A propósito de restaurante, le tengo una historia en ese sentido. Yo voy a ir a la pausa y cuando regrese estamos sobre eso. Gracias de corazón.